la ciudad de Sincelejo, en el departamento de Sucre. Esto es Más Noticias, emisión central. Se trata del decreto 984 del 9 de junio de 2017. De esta manera, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Cremil podrá ponerse al día con el reajuste salarial para los más de 52.000 afiliados en todo el país. El aumento es del 6.75. Nosotros vamos a considerar esto con retroactividad a partir del 1 de enero del año 2017. Nosotros ya la nómina del mes de junio y la prima adicional del mes de junio ya está lista, ya está concebida, ya va a estar aprobada, y nosotros vamos a hacer un adicional, una nómina adicional, con el fin de pagar el retroactivo de a partir del 1 de enero del año 2017 al 30 de junio. Ya está firmado el decreto por parte del gobierno nacional, sin embargo, el valor correspondiente al retroactivo se cancelará una vez se cuente con la asignación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda. No vamos a tener problemas con el nuevo, digamos, la disponibilidad presupuestal para hacer este pago. El caso de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, aproximadamente son 76 mil millones de pesos que vale este reajuste salarial a los 52 mil afiliados. El general Ceballos recordó a todos los afiliados consultar la página www.cremil.gob.co para despejar más dudas acerca del reajuste salarial.